Algunos han dejado de alumbrar desde hace años, apagaron su luz y hoy son edificios abandonados o miradores. Ahora Fomento pretende dar uso a muchos de estos faros convirtiéndolos en hoteles. Y tiene que ser fantástico amanecer allí al lado del mar, la verdad. Aparte, los considero pequeños, si van a hacer una ampliación y va a ser como enorme y una cosa fea, seguro. O sea que no. Eso parece que no ocurrirá porque se debe respetar su valor patrimonial. Aún no se sabe cuántos de los 387 faros que hay en España podrían terminar siendo pequeños hoteles con encanto al borde del mar. Parece que no se han podido disfrutar. Si se abren al público, yo creo que merece la pena. Está siempre situado en una zona paradisíaca y eso sería una manera de disfrutar también de las vistas. Mientras se decide cuáles se abrirán a la inversión privada, ya hay quien espera que el suyo sea el elegido. La forma de dar más servicio que en el caso de Corbedo es necesario, ¿no? Que hay mucho poco servicio hotelero. En Galicia ya existen varios hoteles dentro de un faro y esperan poder repetir la experiencia para que vuelvan a brillar de otra manera.